Hola amigos, aquí nos encontramos desde todo sector y en breve harán anuncios de las imágenes que por aquí se van a incorporar en esta esquina aquí. Es que dice Aqua Marine Center. Vamos a ver cuáles imágenes por aquí está. Dice que es la Feria del Agricultor con la imagen de San Cristóbal. No me equivoco, ya el anuncio había sido dado en este punto, pero aquí solamente se está uniendo San Cristóbal. Entonces vamos a continuar con el avance para seguir disfrutando de todo lo que es esta linda actividad aquí en San Ramón. Aquí el equipo sacerdotal para ver si se nos van a unir más imágenes aquí, alguna intervención adelante. Este sector se van a unir más, vamos a escuchar anuncios de dos tempranos momentos, a ver cuáles lugares se van a incorporar desde aquí. Tenemos a Nuestra Señora de la Paz, tenemos a la Virgen de las Piedades, al otro dice de aquí, bueno, ahí, San José Obrero de Bajo Zúñiga, también tenemos a Jesús de la Buena Esperanza. Vamos a ver en breve que haga el anuncio sacerdote para ver qué comunidades representan. Cristóbal, fuerte el aplauso para este sector.
fue el anuncio desde este. Vamos adelantando nuevamente un poco porque ya estamos cerca del templo y vamos a buscar una buena ubicación allá para traerles a ustedes todo lo que será el ingreso de las imágenes al templo parroquial de San Ramón y poder compartir con ustedes esta la culminación de esta lindísima actividad de muestra de la fe católica aquí en las calles Mamonés. Continuamos con este grupo que acompaña el colegio Patriarca San José, que es donde van los parlantes donde se está anunciando cada una de las imágenes que se incorporan. Que creo que se va a unir por aquí, si no me equivoco. Vamos a ver si aquí hay una banda. Aquí tenemos otras imágenes, por aquí en breve anunciarán cuáles se van a unir a esta linda celebración. Bueno, aquí tenemos a San Agustín, que dice que representa a Los Ángeles. Tenemos la imagen de San Francisco de Asís también. Vamos a ver, por allá vemos otra imagen, a ver de quién se trata. Dice que es Santo Domingo Sabio. El anuncio que se estará haciendo aquí ya en unos minutos para encaminarnos hacia el templo para bloquear la casa Mamón, que lo tenemos ya a escasos 200 metros. Una pausa aquí, ya vamos a continuar para escuchar el debido anuncio de este sector. Primero, Nuestra Señora de Los Ángeles, Ángeles Sur, un aplauso, Ángeles Sur. Segundo, San Agustín, Ángeles Norte. San Francisco de Asís, Alto Villegas. Ahora ya venía también a un nombre de Jesús, Bolio Arriba. Ahora ya venía también a Santo Domingo el Sabio, Escuela Julián Bolio Llorente. A
recibir un niño de la escuela Dulce Nombre a la medalla milagrosa, polio centro, polio abajo, San Juan el Bautista, San Juan, el divino niño, jardín de niños, Federico Salas, jardín de niños, y la Inmaculada Concepción, en Concepción. Un aplauso. Estas son las imágenes del sector 7. Las repito. Nuestra Señora de los Ángeles, San Agustín, San Francisco de Asís, Dulce Nombre de Jesús, Santo Domingo el Sabio, el Divino Niño, la Medalla Milagrosa, San Juan, el Divino Niño, Jardín de Niños, y de la Escuela Federico Sala Carvajal y la Inmaculada Concepción. Bienvenidos a todas las escuchamos nuevamente el repaso, la reiteración de los nombres de las imágenes que se van a incorporar en este sector, que acá es el sacerdote del anuncio, y vamos a alcanzar el resto del equipo sacerdotal, donde va presidiendo también el señor obispo, y ya próximos a llegar al templo parroquial aquí en la comunidad de San Ramón. Pueden observar, las aceras se encuentran bastante llenas de feligreses a la espera de que pase toda esta lindísima tradición de los santos por este sector. Estamos ingresando aquí específicamente al costado norte del Parque Alberto Manuel Brenes, aquí en San Ramón, y vamos a ir a buscar la mejor ubicación para compartirles a ustedes lo que será la entrada de las imágenes y otra simagona, la simagona ramonense, aquí acá en este sector del parque. Aquí a la espera de lo que ya va a darse en estos momentos, en unos escasos 25 metros se encuentran ya las primeras imágenes en arribar aquí, pero vamos a ir a buscar la ubicación exactamente en la entrada principal del templo para compartir con cada uno de ustedes toda la belleza de esta linda tradición que por más de 150 años ha tenido este pueblo ramonense. Gracias amigos por estar siempre aquí con Naranjo Siempre Presente. Los invitamos a suscribirse, que es una forma
bastante importante para nosotros, para que colaboren con nuestro canal. También recordarle activar la campanita de la notificación para que estén al tanto de cada una de las cosas que constantemente estamos compartiendo con ustedes, cada uno de los videos que subimos a este su canal. Y si lo tienen a bien, también comentar, que con mucho gusto tomaremos de nuestro tiempo para contestar a cada uno de sus comentarios. Gracias, amigos, y vamos a dejar este video aquí nuevamente desde las afueras aquí del templo parroquial de la ciudad de Jamamón, ya que en unos escasos 8 o 10 minutos estará llegando hasta este punto todas las imágenes que se han ido incorporando a lo largo de este aproximadamente un kilómetro de recorrido, y que son, han sido bastantes, como pueden ver, hasta unos hermanos de México, de Querétaro, vienen acompañando lo que es esta comitiva, y vamos a ubicarnos en un punto donde podamos con ustedes compartir todo lo que por aquí acontece. Aquí tenemos la entrada principal del templo. Como pueden observar, la gente ya está apostado a lo largo de estas vallas publicitarias que por aquí se encuentran, y que están con la mayor de la fe y también de la emoción para admirar cada una de estas imágenes que pronto estarán haciendo su arribo hasta ese lugar. Bueno, amigos, con estas imágenes nos despedimos en este video. Ya les estaremos trayendo lo que será la entrada de todas estas imágenes al templo parroquial aquí en la ciudad de San Ramón de la Abuela. Gracias, amigos, y hasta un próximo video.